Buenos días, jóvenes. Aquí estamos a punto de empezar otro día más de recorrido. El día de hoy le vamos a dar a, creo que la parte más complicada de toda la pista para mí, que es la milla 170, la milla 220 aproximadamente. Muchos talcos, muchas piedras, ahí es donde se va a hacer la machaca el sábado. Entonces, hoy le vamos a dar dos veces, todo el día, desde ahorita 7 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Entonces, un día completo de recorridos, estamos listos. Para comer, estamos aquí a toda madre. Estamos en el acceso de San Telmo, vamos a ya le dimos una vuelta a la mañana de las 10:70 a las 2:50 y pues ahorita comiendo y otra vez a darle igual de las 10:70 a la 2:50. Este va a ser un día no tan largo, pero no de millas, pero pues sí, obviamente salimos del hotel muy temprano para llegar aquí a recorrer. Nos ha ido muy bien todo el recorrido, la verdad tuvimos problemas pequeños ayer, se reparó el carro y al cielo otra vez y pues ya listo para seguir recorriendo y mañana es el último día para la carrera. Estamos en la baja 500 del 2021 y pues vamos a regresarnos un poquito al principio, ¿verdad? Antes de que empezaran los recorridos hace 9 días, ¿ya? La información que teníamos de la pista era que era muy rápida, que iba a ser una carrera pues, relativamente fácil. No hay carreras fáciles en el off-road, pero iba a ser una carrera fácil. Se me hace que está técnica y apretada, si lo quieres ver así, o sea. Y obviamente lo que nos encontramos, como suele pasar en bastantes ocasiones, es algo muy diferente a la percepción tal vez de inicial de la pista. Eso tiene mucho que ver con que la pista va evolucionando. Platicamos de esto, ¿eh? En el off-road creo que es de los pocos deportes automovilistas que evolucionan las cosas. Es una de las cosas que nos hace diferentes a Fórmula 1, a NASCAR, a todos los otros deportes donde la vuelta 1 no es la misma, o la primera vez que pasas por ahí no es la misma que la última vuelta, o la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, o la quinta. Entonces, entre más la recorremos, va a haber buena ventaja en eso. A mí no se me hizo súper rápido, a mí se me hizo técnica, no, en horribles condiciones, pero cerrada en muchos lugares. Ha sido un recorrido, pues creo, exitoso. Hemos recorrido 2.000 millas, 2.020 millas aproximadamente. La mil que era la mil.
la que subíamos al Mike's. Y que estaba, que pasábamos por las truchas y eso. Que sí, estaba horrible ese pedazo, ¿te acuerdas? Que sí, la subida esa bien cabrón. Una del 2019, que no es la última vez que corremos. Sí, que a lo mejor si la comparas con eso. O sea, a lo mejor sí. Pues, pero si no sé, rápida que digas tú. Nos fue muy bien, tuvimos pequeños problemas, pero nada muy grave. Hubo un día donde el chasis se fracturó, pero pues lo arreglamos, no sé, perdimos tal vez, no sé, 3-4 horas del día ese recorrido. Que, bueno, realmente el carro perdió esas horas, pero no dejamos de recorrer porque andábamos en el otro carro de recorrer. El esfuerzo del recorrido es uno de muchas horas, de muchos días, de mucha planeación y también de evolución. Es decir, el plan con el que empezaste el recorrido el día uno no necesariamente es el plan al final del recorrido. Ves áreas que a lo mejor quieres ver más veces, ves áreas que donde ya estás tranquilo y no hay problema. El proceso del recorrido también es interesante. Hay varias pasadas por cada sección, como platicamos, y cada vez que pasas por esa sección hay un objetivo muy claro, sea la primera, sea la segunda, sea la tercera. Es marcar, verificar marcas, volver a marcar, revisar tus marcas otra vez. Entonces, es una metodología que yo creo que le da un poquito de sentido a esta locura, ¿verdad? Entonces, estamos muy a gusto con nuestro proceso del recorrido y estoy obviamente muy agradecido con todo el equipo que viene con nosotros a recorrer. Son 8 días de recorrido, pero son 10 días físicos aquí recorriendo todos los días de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El objetivo hasta el día de hoy se logró. Pequeños percances, frenos, dos problemas con los frenos, pero pues ya otra vez está andando. Completamos todas las millas que queríamos completar, tenemos todas las notas que queríamos tener, líneas donde queríamos buscar líneas para sacarle vuelta a los algo, cosas así ya las tenemos. Y pues creemos que estamos listos para la carrera en cuanto al recorrido va. Sí, la filosofía nuestra, después de obviamente los problemitas que tuvimos en San Felipe, fue analizarlos, atacarlos y corregirlos. Y creemos que vamos en camino a poder lograr eso. Hicimos varios cambios en tanto la bomba de la dirección hidráulica como el convertidor. Eso se solucionó. El tema, ahorita fuimos a probar el lunes de esta semana y hubo un poquito de actividad anormal en la transmisión. El equipo, Dave y Javi, tomaron la decisión de cambiar de transmisión. Entonces vamos a volver a probar el trophy el día de hoy, nada más para asegurarnos que todo esté bien. Pero pues es el tipo de información que tenemos con más de 500 sensores que están en el trophy, dándonos todo lo que está pasando en todo momento cuando está el carro corriendo. Entonces aprendimos de una situación, actividad, como dije, anormal en la transmisión, donde estamos seguros que íbamos a tener un problema durante la carrera y bueno, gracias a esta información se pudo atacar antes y se corrigió.
el plan de carrera es bastante claro ya para nosotros, dónde podemos empujar, dónde tenemos que ser más pacientes con la pista y con el desarrollo de la carrera. Tenemos a corredores muy buenos enfrente de nosotros, lo bueno es que vamos a tener muy buena indicación de cómo van durante el día, siendo que pues, van enfrente y los tiempos van a estar enfrente de nosotros, la carrera va a estar enfrente de nosotros. Y eso siempre es bueno porque sabes qué tanto tienes que atacar, qué tanto tienes que empujar, cómo va tu paso. Y eso nos va a ayudar un poquito a, durante el día de mañana, desarrollar nuestro plan de carrera o seguir evolucionando nuestro plan de carrera. El plan de carrera ya está bastante desarrollado después de 10 días de recorridos, ¿verdad? Pero mínimo ir adaptándonos durante el día. Estamos listos.